Hola amigos, bienvenidos a Insercoin, soy Jaimix y hoy vamos a jugar a Bulls vs Blazers and the NBA Playoffs, un videojuego que ya habíamos traído en su día en su versión de Mega Drive y que hoy rescatamos en su versión de Super Nintendo. ¿Y por qué vuelvo a repetir este juego? Porque vamos a recrear la final de conferencia oeste entre los Golden State Warriors y los Portland Trail Blazers. Y ya que había un videojuego basado en los Blazers, o que lo tenían título, ya que en el año 92 fue cuando llegaron a la final junto a los Bulls, y era la costumbre que tenía entonces Electronic Arts en sus videojuegos de la NBA de titularlos con el nombre de la final de aquel año, pues digo, vamos a aprovechar, y además rápido y corriendo, porque no tenía pensamiento de subir este vídeo todavía, pero como se me está yendo de las manos la final de conferencia oeste y parece que están los Golden State Warriors con la intención de hacerlo por la vía rápida, pues digo yo, tengo que sacar el vídeo antes de que haya la posibilidad de que esta noche se llegue a un 4-0 y se me haya pasado la vez. Así que eso es lo que tenemos, este videojuego, un precursor de lo que sería el NBA Live, ya sería la segunda entrega de los que serían estos videojuegos. También hemos tenido la precuela a este título en el canal, en ese caso eran los Lakers vs Celtics, y básicamente tenemos un título que es muy parecido a ese, al Lakers vs Celtics, y que a nivel de juego, con alguna mejora que vamos a ir comentando, y evidentemente una mejora gráfica, sobre todo enfocado a los 16 bits de las consolas. Si recordáis o vais hacia el vídeo que teníamos del mismo videojuego en Mega Drive, veréis que a nivel técnico las similitudes son muchas, y es difícil simplemente con las imágenes saber cuál es la versión de Super Nintendo y cuál es la versión de Mega Drive. Bueno, sin más, ya tenemos aquí a nuestro comentarista que nos está ahí dando unas pequeñas pinceladas, indicándonos a los Blazers que somos los que vamos a manejar, ya que parece que se van a quedar en la picota, que contaban con Clyde Drexler todavía por aquella época. Y por el lado de los Warriors, el jugador más destacado que tenemos pues es probablemente Chris Mullin, que llegó a formar parte en el año 92 precisamente del Dream Team, y Tim Hardaway. Bueno, aquí veis este menú, esa especie de menú que tenemos con los quintetos iniciales, muy similar al videojuego precedente. Y vámonos con nuestro salto entre dos, que con mi típico empanamiento ni lo he cogido. Vamos a hablar un poquito de movimientos básicos. En defensa, estamos jugando los Blazers van de blanco. Tenemos lo que es el botón para intentar realizar un tapón, que sería con nuestro botón de salto o de lanzamiento a canasta en ataque. Nuestro botón de cambio de jugador, que sería el pase. Y un tercer botón, que es en el que se intenta realizar meter la mano, realizar un robo, que es lo que ha pasado aquí, y que tenemos el peligro de que realicemos una falta, como ha sido el caso. Respecto al sistema de juego, cosas que hay que tener cuidado, por ejemplo aquí, que acabo de hacer unos dobles muy hermosos, básicamente porque aquí se pueden hacer dobles tranquilamente. Si hacemos el amago y luego le damos a correr, no es como en videojuegos actuales que impiden al personaje correspondiente que sigan avanzando, ¿no? Aquí lo va a intentar y lo que va es a pitar dobles, y aquí no ha pasado nada. Otra característica, no tenemos botón de correr, sino que simplemente eso va a depender de las características, o sea, la velocidad del jugador va a ir siempre al máximo, digamos, y va a depender de las características del mismo, así como de su cansancio, porque si habéis fijado, he puesto el juego al principio de la configuración de la partida en modo simulación. Y entre otras cosas, eso sirve para que tengamos energía variable, es decir, si el jugador lleva un rato jugando, pues va a cansarse, vamos a tener un indicador numérico que nos va a indicar el nivel de energía que tienen en ese momento, y cuando los niveles de energía van bajando, se va a notar principalmente por dos temas. Por un lado, porque la velocidad va a decrecer bastante, es decir, vamos a ver que el jugador
va mucho más lento, lo cual es toda una dificultad, porque si ya llevando el balón vamos más lento que los jugadores controlados por la máquina, o en el caso de que jugáramos a dos jugadores, por el otro jugador, pues si además estamos cansados, mucho más difícil todavía. Y por otro lado, aunque los jugadores tienen unos porcentajes de tiros que están directamente asociados con las estadísticas que tienen, que han tenido durante la liga regular, si nos vamos a la zona de los cambios, de las sustituciones, donde hemos visto al principio el menú con el quinteto inicial, si vamos cambiando las opciones, vamos a ver sus estadísticas en tiros de 3, tiros de 2, etcétera, etcétera. Entonces, esas estadísticas son las que van a definir el acierto que pueda tener el jugador. Pero si está cansado, como hemos indicado, pues el jugador evidentemente va a tener un menor porcentaje de tiro. Cosas que hay que saber en el ataque. Bueno, en el ataque seguimos teniendo, aunque se ha mejorado un poquito, un problema que había en el otro, en el juego precedente, y es que cuando realizamos un pase, el jugador que va a seguir va a recibir el pase se va a quedar quieto para recibir el pase, lo cual va a dificultar mucho los contragolpes que vais a ver, que yo voy a intentar llevarlos con un único jugador todo el tiempo que pueda. He dicho que esto se ha mejorado, pero se ha mejorado desde el punto de vista de la máquina. Si recordáis, en el juego de los Lakers versus Celtics, habíamos indicado que cuando tenía el balón la máquina nunca llegaba a correr con el balón, sino se dedicaba simplemente a ir haciendo pases y en algún momento realizaba el tiro. Pues como habréis podido ya comprobar en este vídeo, pues no, la máquina corre, la máquina pasa y la máquina intenta driblar. Y bueno, eso es una mejora respecto a la inteligencia artificial, que se nota bastante y hace que este juego sea un videojuego mucho más completo que el anterior, y no solamente por un tema por un tema gráfico o técnico. Por la parte de nuestra del ataque, tenemos que decir, bueno, ahí veis la pedazo de jugada, lo más espectacular de los juegos de esta saga, que eran las distintas animaciones que teníamos para los mates, y por otro lado, los distintos elementos en el jugador, las gafas, el estilo de pelo que nos servía para identificar a cada uno de los jugadores, aparte de lo que venía a ser el número de la camiseta. Y en el ataque, pues, desde el punto de vista nuestro contra la máquina, tenemos que se implementa el amago, es decir, amagar el tiro, y que puede provocar que el jugador contrario se coma dicho amago e intente realizar un tapón cuando todavía no hace falta. Como estamos en el nivel, ya no me acuerdo cómo se llama, en Precision, creo que se llama el nivel por defecto que se encuentra el juego. Cuando está en el nivel de Precision, prácticamente siempre se van a comer el amago. Es decir, si hacemos un amago de tiro, sobre todo si, vamos, un amago de tiro, evidentemente, si tenemos todavía bote, si no tenemos bote, no se lo van a tragar. Pero si tenemos todavía bote, el amago de tiro se lo comen. Y entonces podemos intentar ahí vibrar e intentar ir hacia canasta. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, si hay mucho tráfico, como digo yo, pues no se puede pasar bien, porque aquí no es como en otros videojuegos que medio atraviesa a los jugadores contrarios. Aquí son verdaderos muros de carga los jugadores, totalmente sólidos, y no hay manera de pasar. Luego, si encontramos ya vía libre cerca de la canasta, pues en vez de un tiro lejano, nos vamos a encontrar con un tiro, con un intento de bandeja, un intento de mate y las animaciones espectaculares que hemos comentado antes. Lo último que queda ya por indicar es que también vamos a definir un poco el tiro y la calidad del tiro de una forma que no era muy habitual en los juegos de la época, pero que ha llegado hasta nuestros días. Es decir, nosotros presionamos el botón de tiro para empezar el lanzamiento, y hay que soltarlo en el momento que queremos que se despegue el balón de las manos del jugador. Como suele ser habitual, o se suele indicar, pues tiene que ser en el punto más alto, y también va a influir un poco en las posibilidades de acierto de dicho tiro. ¿Qué ocurre? Que si no llegamos a soltar el botón de tiro, volveremos a caer al suelo y de nuevo, pues serían dobles. Y aquí tenemos, pues nada, el sistema de tiros libres, bastante simple, muy, muy clásico de los años 90, pero que también significa una mejora, puesto que en los videojuegos previos no se había implementado ningún tipo de sistema de tiros libres más allá que aplicar el porcentaje de acierto que daban las estadísticas. Bueno, aquí estáis viendo la columna de la derecha del todo, es la columna de salud,
que va desde 0 a 4 y que por eso vamos a ir realizando aquí una serie de cambios para dejarlos como Dios manda, es decir, con gente que esté descansada en el campo. Evidentemente tenemos jugadores más importantes que otros y que queremos estirar un poco más el tiempo que se quedan en cancha, pero por regla general siempre vamos a intentar tener a gente descansada, o sea, sobre todo si jugamos mucho en el interior y mucho a la búsqueda de de las entradas a canasta y los mates, pues lo que necesitamos es velocidad. Bueno, y con todo esto yo ya he ido contando un rollo. Hemos acabado el primer cuarto y he perdido un poco la cuenta de cómo vamos. Bueno, estamos ahí 15-16. Ya veis que el resultado se sobreimpresiona cada vez que se realiza una canasta. En este caso, pues estamos aquí 15-18. Y por otro lado, pues hay otra manera que es ahí en la parte central. Estáis viendo el marcador donde podemos ver pues eso, el resultado y también el tiempo que queda, ya que el tiempo que se nos indica en la parte inferior es el correspondiente al tiempo de posesión. Entonces, en muchas ocasiones no vamos a saber cuánto tiempo queda. Si es cierto que si el tiempo total del cuarto es menor que el tiempo de posesión, el reloj se actualiza, el reloj de posesión se actualiza y por tanto no vamos a tener problemas para saber que tenemos que lanzar pronto a canasta. Bueno, habéis visto ahí otra situación que es bastante común en este videojuego, si no tenemos cuidado, es decir, que es una cosa que también, sobre todo en los videojuegos de los 80, no se implementaba mucho o no del todo bien, y es que hay muchas posibilidades de realizar faltas en ataque. Como he dicho antes, pues los muñecos son muros de carga, entonces si se nos pone uno delante e intentamos avanzar, no vamos a poder. Si seguimos insistiendo, lo que vamos a realizar es una falta en ataque. De igual manera, nos podemos súper emocionar haciendo mates, pero como habéis visto antes, sí, cuando vamos a realizar mates tenemos un jugador delante que está totalmente quieto, pues como es normal y natural, pues va a ser falta. A no ser que, porque si además, la verdad que ahora que estoy viendo que no está marcado en la zona la rayita esa pequeña que indica dónde no hay falta en ataque, desconozco si es que no está implementado, o al menos no indicado, o es una regla posterior. La verdad que eso lo tengo que mirar, pues yo sé que no era de toda la vida esa regla, y no recuerdo si para el año 92 existía esa regla o no, que me suena que es bastante más moderna, pero bueno. Vamos, 19-18, hemos conseguido unas buenas jugadas aquí. Lo bueno que tiene también este juego es que es bastante realista en algunos aspectos, es decir, aunque tenemos un botón de robo, machacarlo indefinidamente no nos va a dar éxito siempre. No, o sea, ocurre de una forma, los robos ocurren de una forma, digamos, realista, o sea, por lo menos en una proporción realista. De igual manera que, aunque tengamos buenos porcentajes de triple, pues no van a entrar todas. Vaya a ver que, de hecho, utilizo poco los triples porque se me dan bastante mal. Esto ya no sé, el fallo ese que acabáis de ver ahora, si ha sido muy realista o no. Pero bueno, lo que os voy indicando en los triples, pues bueno, ahí están los lanzamientos de triple que de vez en cuando entran, de vez en cuando no. Y van a depender también mucho de que nos punten o no nos punten. Luego, por otro lado, los tapones también están, aunque visualmente en el vídeo podéis ver que no terminan de funcionar bien, que se ve como que el balón ha rebotado en el aire y tal. Pero eso se hace un poco porque equilibran el tema de las alturas. Si os habéis fijado, los jugadores, aparte de ser diferenciados por su aspecto físico, también podemos encontrar unas diferencias notables en lo que viene a ser la altura. Aquí tenéis, por ejemplo, un pívot que es bastante más alto que los bases. ¿Qué ocurre? Evidentemente, un pívot va a tener más facilidad de hacer un tapón que un base, pero no tiene que ser, claro, como con la limitaciónde las animaciones, pues el tema de las alturas, al fin de cuentas, vamos a tener, digamos, como tres tamos de altura, o sea, o tres sprites de altura, alto, medio y bajo. Entonces, no te sería del todo realista cuando a lo mejor no hay tanta diferencia. Pero a la hora de jugar, sí os digo que la sensación es muy buena con los tapones. Es decir, se nota muy bien cuando tú te has adelantado en el salto, al salto del lanzador, y entonces es muy realista cuando se van a realizar los tapones. Bueno, aquí estáis viendo que tengo a todos los jugadores cansados que te mueres, así que esto requiere un poco de movimiento de banquillos.
Y aquí voy, fijaos que la segunda columna, primera columna el nombre, segunda columna la posición, importante a la hora de realizar los cambios, no tanto porque tenga un efecto real en el juego, pero sirve para no, tener los emparejamientos bien, es decir, para tener los bases con los bases y los aleros con los aleros, etcétera, etcétera, y que no haya mucha descompensación en lo que se refiere sobre todo a alturas. Y nada, nos ponemos por delante 24-22 cuando estamos a 1 minuto 10 del final del segundo cuarto. Hemos puesto el partido a 5 minutos, de tal manera, o sea, 5 minutos cada cuarto, o sea que nos van a quedar pues, sobre los 60 puntos, lo cual queda ya bastante apañaete. Y recordad que también lo que pasaba en el primer videojuego, que si jugabas en modo torneo, no podías configurar el tiempo, sino que se iban a quedar con los 12 minutos reales que dura cada cuarto el partido. O sea, hacerte los playoffs completos era todo un logro que requería de muchísimo tiempo y era una curiosidad dentro de los videojuegos, digamos, por ese intento de realismo que era principalmente como se plantearon estos primeros videojuegos de eSports a lo que se refiere a la NBA, intentaban darle un punto menos arcade de lo que era lo habitual en los videojuegos de baloncesto de la época, y en busca de ese realismo, pues ni siquiera te daban la opción de configurarlo, sino que por narices tenían que ser los 12 minutos de cada cuarto si jugabas en modo torneo. De hecho, era hasta tal ese punto que nosotros tenemos la opción de ponerlo en arcade y no en simulación, e incluso en dificultades bajas, si no usamos el modo torneo. Si es el modo torneo, no hay tutía. Ahí te van a cascar los 12 minutos, la dificultad máxima y modo simulación. Y aparte de, evidentemente, como lo estáis viendo aquí, de los Bulls y los Blazers, que dan nombre al título del juego, porque los Warriors no entran en esos dos, evidentemente, pues teníamos todos los equipos de los playoffs de aquel año, no todos los equipos de la liga, sino simplemente los equipos del playoff. De hecho, el torneo lo que te permite es simular los playoffs reales de aquel año. Y los únicos equipos extras, aparte de los que están en el playoff, son los de los All-Star, que tanto el este como el oeste, que contarían con jugadores también que no serían dentro de que no estarían dentro de los playoffs. No muchos, porque evidentemente los que llegaron a los playoffs eran los mejores, pero algunos se podía encontrar. Bueno, hemos comenzado ya el tercer cuarto con esta jugada espectacular y la tónica del partido está siendo la igualdad. Sin duda alguna. Bueno, aquí tenemos un robo. Los robos o bien se pueden realizar porque le quitemos el balón al que lo lleva, o bien al interceptar. Pero para interceptar también, aunque estemos delante, también va a requerir que se pulse el botón de robo. Por tanto, la interceptación es un poco más complicada de conseguir a la hora de conseguir ese tipo de robo. Pero bueno. Ocurre, o sea que está bastante equilibrado. Bueno, me he comido aquí un tapón como un demonio. Y ahí estamos. Bueno, nada, nada. Y encima pierdo el rebote. Vaya por Dios. Nada, va a estar esto bueno y me como. Vale. Bueno. Fijaos esa animación un poco rara porque ha empezado a hacer un 360. Pero claro, estaba haciendo un 360 súper lejos de la canasta, o sea que era imposible que llegara, digo yo, a ver si iba a hacer un 720. Y ha hecho una cosa que con todo el tiempo que he jugado a esto nunca había visto, que era hacer el 360, pero no para acabar en canasta, sino para hacer una especie de tiro en el aire. Aquí, si tanto hablábamos de la simulación y el realismo, pues nos acabamos de cagar en Newton, en la física y en toda la ciencia. Bueno, ahí veis un ejemplo de cómo se comen los amagos la máquina y un ejemplo de cómo cuando le da la gana de que no metan la canasta a la máquina, pues no la mete porque esa estaba, o sea, más franca, no podía tener el tiro. A ver, que podía fallar, pero es que apenas he llegado al aro, o sea, una cosa muy loca. Ven ahí, nos pitan una falta. Y, a ver. ¡Uy, qué bien, qué bien, qué bien! Bueno, super matazo que hemos metido ahí. Nos quedamos a 3 puntos. Blazers 32, Warriors 35. Otro robo. Esto está de escándalo. Vamos a ver aquí.
Venga, 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 que puedes, que puedes. Desde ahí, claro, me iba a comer el tapón, estaba clarísimo. Venga, desde aquí. Vamos. Magnífico. Nos ponemos a un punto. Y ahora que ahora hemos cambiado la posesión al otro lado, quiero que os fijéis en un detalle muy curioso que tiene que ver con la perspectiva, y es que el campo no es igual de grande en todos lados. Es decir, es una cosa que podemos llegar a utilizar a nuestro favor, vaya triple que metió, y es que si os fijáis, el campo está dibujado así como en una especie de perspectiva isométrica, para que se pueda ver el tablero y que tenga un mejor aspecto visual. Eso lo que hace es que, si estuviéramos una perspectiva isométrica, pues lo que vemos es que, como estáis viendo ahí, la línea de fondo no está en vertical. Pero claro, para que la perspectiva isométrica estuviera bien hecha, tendría que estar, esa línea que estáis viendo ahí, que no está vertical, tendría que estar inclinada siempre hacia el mismo lado. Porque claro, sería, si la cámara se ve desde una posición, ese mismo ángulo se tiene que reflejar durante todo el campo. Pero si os fijáis, cuando en este lado del campo tenemos que la línea esa de fondo tiende hacia la derecha y en este otro lado del campo tiende hacia la izquierda. Luego es una ilusión de perspectiva isométrica, o sea, es totalmente falsa. Y eso hace que, teniendo en cuenta que en los jugadores no hay perspectiva, es decir, los jugadores tienen siempre el mismo tamaño durante todo el campo o durante toda la cancha, a lo que me refiero, en la parte superior no son más pequeños por estar más lejos y en la parte inferior no son más grandes por estar más cerca, eso quiere decir que la cancha a nivel jugable es mucho más pequeña en la parte de arriba que en la parte de abajo. Por tanto, si quisiéramos hacer un contragolpe, un contraataque mucho más rápido, deberíamos de hacerlo por la parte de arriba. A efectos prácticos, no, bueno, ahí se me ha ido la pinza y le he dado al botón de esta. Ah, no, era para pedir un tiempo muerto, que hay que darle primero a la pausa al botón de la repetición, que otra curiosidad y otra cosa interesante que tenía este videojuego, que eran las repeticiones. Y pues lo dicho, que es luego a nivel jugable no se nota mucho, porque aunque es verdad que la parte superior es más pequeña que la parte inferior, es nimio y apenas lo vamos a notar jugando, pero no deja de ser una curiosidad de cómo el aspecto gráfico está por encima de lo que sería la lógica y la ciencia y lo jugable. Es decir, si viéramos esta cancha desde una perspectiva cenital, pues nos daríamos cuenta que en vez de ser rectangular, sería un trapezoide, o un trapecio lo que nos encontraríamos. Una curiosidad más de cómo se hacían las cosas en dos dimensiones. Bueno, entre una cosa y otra, se nos ha acabado el tercer cuarto y seguimos renqueantes, es decir, no conseguimos llegar, bueno, ahí, llorando, llorando, seguimos ahí a un punto, a tres puntos, vamos 43-44. Y no terminamos de. ¡Ostras! Vaya canastón. O sea, que así no hay manera. O sea, que ha sido un triple. No tengo tan claro que hayan tirado desde fuera. Ya estamos aquí con las colisiones extrañas que no hacen cosas raras. Y aquí, a ver, entra, vale. Nos quedamos a dos puntos. Vamos a defender esto medio que. Para que no nos. Para intentar. Aunque no tiene, porque hay que tener en cuenta que como no hemos ganado el salto, no vamos a tener la posesión en el último cuarto. Así que vamos a intentar que por lo menos no nos anoten, porque encima vuelven a tener posesión. Vale, así no hacemos nada. Menos mal que han fallado porque me he ido de la defensa sin ningún sentido. Y nada, bueno, último cuarto. Revisamos alineaciones para ver. Para tener a todo el mundo descansado y con tendencia a que metamos al quinteto inicial, que tengo a Dresler en el banquillo y eso no está nada bien, pero claro, es que está todavía no se ha terminado de recuperar. Así que lo vamos a aguantar un poco más. Y como habíamos dicho, pues posesión para los Warriors. Dos arriba. Bueno, buen robo aquí. Tenemos la posibilidad del empate. Vamos a ver qué tal. A ver si suena la flauta. Bien, empate. Empate a 47. A ver si es el comienzo de una remontada. Otro robo aquí. Magníficamente.
nos podemos poner por delante. Y fijaos, ahí es lo que no termina de funcionar bien con lo que he dicho de que los jugadores esperen al pase, porque ahí deberíamos tener mucha ventaja. Madre mía, la que falla. La posibilidad que teníamos de habernos puesto por delante, Seo, la porra después de dos buenas jugadas defensivas, totalmente solo. ¿Eso va a ir dentro? No. Venga, rebote. Ahí vemos. Contragolpe, encima estoy aquí con los. Haciendo el contragolpe con los pivots, que eso no ayuda a nada. Y bueno, hay que decir otra cosa, un problema que. ¡Uy, por Dios, qué fallos! ¡Dios mío! Nada, que se le ha puesto al ordenador que no voy a ganar el partido. Pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, lo que iba comentando. Hay un problema de implementación aquí que lastra un poco el juego y sobre todo porque nos quita la posibilidad de poder hacer buenos contragolpes. Y es que a la hora de realizar un pase, para poder realizar el pase, tenemos que poder ver al otro jugador en nuestra pantalla. Es decir, en donde lo que se ve, lo que está enfocando la cámara. Entonces ocurre muchas veces que aunque tengamos jugadores haciendo el palomero en la canasta contraria, resulta que nos vamos a dedicar en nuestro propio campo a pasárnosla entre los dos jugadores que se han quedado atrás, cuando podríamos haber hecho un buen contragolpe. En cambio, si solo se queda un jugador atrás, entonces sí hace el pase para adelante. Entonces, ahí se pierden una serie de oportunidades que hubieran venido muy bien. Bueno, ahora sí nos ponemos dos arriba, después de unos pocos robos, y Sports te roba. Bueno, aquí que me lo como, me lo como. Bueno, ya está. Fijaos ahí que cómo he hecho el salto para intentar hacer el tapón. Que ha sido en movimiento, lo cual también es una mejora de esta entrega. Antes todos los saltos eran en vertical. Por tanto, digamos que el salto para hacer el tapón a la desesperada no se podía hacer. Y ahora aquí, como podéis comprobar, sí se puede hacer. Bueno, yo estoy haciendo un montón de robos. Si hubiera aprovechado toda la jugada, me podría haber ido como por 10 puntos por delante. No lo estoy haciendo y me voy a arrepentir. Bueno, vamos a ver que este se viene para acá. Intenta el triple. No. Uy, qué buen pase. Y el mate. Empata 51. ¿Cuánto queda de tiempo? 2 minutos y medio, la mitad de este cuarto. Vamos a ver. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Ahí se lo come. Venga, el tiro. Madre mía, las que estamos fallando justo al lado. Probablemente sea porque no estoy haciendo los cambios y los jugadores están bastante cansados. Y entonces, pues vamos a tener problemas con eso. Vamos a ver con los cambios. Si conseguimos ganar algo, lo que pasa que igual ya son un poco tarde, pero bueno, estamos ahí con los jugadores más potentes que tenemos. 2 minutos 15, empate a 51, vamos a ver qué tal se nos da. Vamos a ver, aquí han fallado, empate a 51, intentamos montar el contragolpe, vamos a intentar asegurar, pero claro, es que con las que estamos fallando aquí no sé cómo vamos a asegurar más los tiros, si es que mejores tiros no podía hacer yo. Vamos a ver aquí. Bueno, y ahora me falta en ataque. Pues nada, estupendo. Seguimos, empate a 51. Que no hay manera, que han dicho que vamos a perder. Bueno, ahora sí, me lo he comido en defensa. No ha habido más tutía. Pues nada, dos abajo, 1-1, 39 del final. Encima pierdo la bola. Me montan el contragolpe. Estoy aquí defendiendo regular nada más. Ese está ahí solo. Madre mía, salto demasiado pronto. Eso llora, pero entra. Y nos ponemos 4 abajo. Vamos a ver si esto se puede recuperar a 1-23. Madre mía, qué forma de liarla en este cuarto. Pero muy involuntario. A ver, ahora sí. Y otro fallo. Buenas noches. Que nada. Que han dicho que no ganamos y que no ganamos. Que no hay manera. Pues nada, vamos a ver aquí. Me montan el contragolpe. Como encesten ahora, estoy jodido. Bueno, falta personal. Hemos hecho aquí. Hemos parado un poco el desastre. A ver, no son tiros, así que más o menos podemos organizar de nuevo la defensa. A ver, ahí no llegamos al salto y nada. Pues 6 abajo. A falta de 55 segundos. Está la cosa jodida. ¿Qué manera más absurda de perder un partido? Pues nada, aquí otra falta que me hacen. Y claro, a ellos sí les conviene parar el partido porque de nuevo vuelvo a sacar desde el lateral. Ahora esta sí entra, aunque también
Ha llorado bastante, estamos a 43 segundos, tengo que hacer o un robo rápido o confiar en que fallen, intentan el triple, no entra, vale, rebote, hay que correr como un demonio, 34 segundos, 4 abajo, se puede hacer. Podríamos jugarnos el triple o intentarlo hacerlo en dos jugadas. Bueno, vamos a ver aquí, me pitan falta defensiva, pero he perdido muchísimo tiempo. 24 segundos, 4 puntos abajo. A ver, es que no me dejan pasar, muy bien defendido aquí. Nos ponemos a dos. Dos abajo. Vamos a ver ahora qué tal. 55-57, tenemos que robar el balón como sea. E impedir que anoten. Aquí, como no van a hacer lo de perder el tiempo, sino que van a intentar tirar, pase lo que pase, pues nada, ahora sí han anotado. Quedan 3 segundos, el partido 4 abajo, nada. Se ha acabado, fin del partido. Pues nada, esto ha sido este Blazers Warriors 59-55 con un último cuarto para olvidar. Y en fin, aquí os dejo con las conclusiones finales del locutor y con las estadísticas. Y yo, como siempre, me despido hasta el siguiente vídeo de Insert Coin. ¡Hasta luego!